Mientras ellos buscan su su imagen, su PowerPoint, yo aprovecho para presentarles, ya que estamos hablando de giallistis y italianos que corren por medios de Barcelona, tenemos a dos figuras de historiadores jóvenes que han hecho aportaciones muy significativas. Por un lado, Marcel Farinelli, que hizo la tesis conmigo, te he puesto a repetir, y que hizo una tesis doctoral, él, muy brillante, sobre el espacio de Cerdeña. Él es nacido en la isla, el espacio de Cerdeña, junto con Córcega, como espacio común, conjunto, con una lógica geográfica, ambiental, ecológica, antropológica, común, pero con historias radicalmente desconectadas. Y, por lo tanto, la exploración de eso, y en particular la exploración del espacio sardo, también el corso, pero en particular el sardo, como el conflicto de tres nacionalismos: nacionalismo italiano continental, nacionalismo sardo insular y el pequeño nacionalismo catalán en un rincón de la isla, y en el caso corso, nacionalismo francés, nacionalismo con múltiples expresiones y nacionalismo insular, separatista, y nacionalismo anexionista toscano-italiano, sobre todo en el contexto de los años 30. Trabajo realmente muy brillante. Como también es muy brillante el trabajo de Stephen Forte, que ha trabajado con, es profesor actualmente, Marcel es hoy en día el responsable de temas de cultura y divulgación de cultura y turismo en Sitges. Y, bueno, ma è la verità. Y Stephen Forte ha hecho una cosa realmente extraordinariamente interesante y útil, hombre italiano, pero formado en un contexto portugués, tiene vinculación con el Instituto de Historia de la Universidad de Lisboa, vinculación activa, no pasajera, está allí haciendo además su postdoc, pero también es profesor en la UAB aquí en Barcelona. Y hizo un trabajo realmente muy, muy denso y muy sofisticado sobre las características de la intelectualidad y de figuras intelectuales en relación al fascismo en el contexto hispano-italiano. Yo te dejo que tú lo cojas desde ahí, no quiero robaros más tiempo. Bueno, pues muchas gracias, Enric, muchas gracias también a Arnau y a los demás del grupo de investigación por la invitación y por esta bonita ocasión de vernos y hablar y discutir de temáticas que no se suelen tocar quizá tanto, ¿no? Ni en el mundo académico ni en la opinión pública. Pues la temática a la cual vamos a hablar junto a Marcel Farinelli tiene que ver con el contexto italiano, digamos también de una grande Italia, entre comillas, entre los años de la Primera Guerra Mundial y la Primera Posguerra. En principio, decir que es un trabajo que hemos escrito a cuatro manos, bueno, sobre el cual hemos trabajado conjuntamente, es una colaboración y lo hemos repartido, digamos, de forma que yo, digamos, me he ocupado de la primera palabra del título, Irredentas, y Marcel de las otras palabras, Centauros de Fiume. Es decir, yo os hablaré hasta prácticamente la paz de Versalles, hasta el final de la Primera Guerra Mundial, y Marcel luego seguirá, en cambio, hablando del bienio prácticamente siguiente, digamos, el 19-20 hasta los primeros meses del 21, aproximadamente. Y para hablar de esta temática, más allá, lógicamente, de ver el contexto concreto italiano, el contexto luego que será del micromundo de Fiume,
nos ha tocado también, lógicamente, ampliar el horizonte, porque mucho de lo que pasa en las fronteras italianas y en el debate público italiano y luego en el de Fiume, en aquellos años, tiene mucho que ver y se relaciona muchísimo, mucho más de lo que se decía también en aquel entonces, con el contexto internacional, desde luego, y con la diplomacia italiana e internacional, tanto de antes como de durante como de después de la Gran Guerra. Y de ahí empezamos, es decir, con también esta palabra, irredentas, un término, el de las tierras irredentas. Vemos aquí una imagen de periodo anterior a la Primera Guerra Mundial con las denominadas tierras irredentas italianas, es decir, sobre todo Trieste, que está en el medio, y luego Trento y también Istria, Dalmacia y Gorizia. Es decir, las Venecias, en un sentido amplio, como se las definía en aquel entonces, la Venecia Julia, es decir, Gorizia y Trieste, la Venecia Tridentina, Trento, y la Venecia Adriática, es decir, lo que era el territorio adriático donde en algún momento en los siglos anteriores los venecianos habían tenido una presencia política y comercial. Pues el término de tierras irredentas empieza a circular a partir de finales de los años 70 del siglo XIX. Antes no existe, es Matteo Imbriani en concreto quien en 1877 lo acuña, y es un término que empieza a tener un protagonismo en el lenguaje y también relativamente, según determinadas oleadas, en el debate público italiano y de estos territorios bajo el Imperio Austrohúngaro, en ese periodo, hasta 1918, bastante rápidamente, digamos, empieza a aparecer ese término y a utilizarse. Y con ese término se definen, se habla, lógicamente, de tierras de habla italiana, y también de etnia, hasta un cierto punto, italiana, luego veremos las diferencias en esto, que justamente seguían bajo el imperio de los Habsburgo. Hay un problema. El problema es que cuando en 1866 Italia anexiona el joven, muy joven, reino italiano, creado en la Segunda Guerra de Independencia entre el 59 y el 60, es decir, ni una década antes, en el 66 anexiona el Véneto, pues no anexiona ni el Trentino ni la Venecia Julia. Y mientras al principio la reivindicación para las tierras irredentas es muy presente, a partir de los años 80 del siglo XIX desaparece. ¿Por cuál razón? Y aquí volvemos a la diplomacia. Italia se alía, firma el Tratado de la Triple Alianza junto a los que serán los imperios centrales, es decir, la joven también Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Es decir, el Imperio Austrohúngaro pasa a ser de el gran enemigo por el cumplimiento de la unificación italiana en un aliado. Entonces, lógicamente, las reivindicaciones por parte del gobierno de Roma, de Trento y Trieste y o de las otras tierras irredentas desaparece inmediatamente. Aquí vemos otra imagen, esa ya es de durante la guerra, pero digamos nos sitúa muy bien. No veo esto aquí porque a mí no me aparece. No, es que nosotros no lo vemos y lo vemos solo ahí. No. Ah, vale, perfecto. Pensaba que lo veíais vosotros también. Veis, ¿no? La Italia joven, bella, desde luego, ¿no? Que pisa el viejo checo Beppe, ¿no? Francisco José de Habsburgo y el otomano, y que habla a las casi unas niñas que serían Trento y Trieste. Entonces dice, valentía, hijos, coraje, dentro de poco estaréis en mis brazos. Y le contestan, mamá, los bárbaros nos quieren destruir, pero nosotros resistiremos con fe hasta que nuestros hermanos vendrán a liberarnos. Entonces, en ese sentido, son unas de las muchas imágenes de la guerra que vienen pero de un caldo de cultivo anterior, que aunque haya desaparecido en lo que decíamos por una cuestión de realpolitik, sigue existiendo en siguientes oleadas, en los años 80, 90,
la primera década del siglo XX. Es decir, ahora aquí no podemos entrar por razones de tiempo, si no me alargaría, pero el tema del caso de Guglielmo Oberdan, que intenta asesinar al emperador austrohúngaro, el tema de las universidades en lengua italiana de Trento o también la de Innsbruck, una serie de peleas notables que movilizan todo el debate público en el Trentino, en Trieste y, consecuentemente, también en el Parlamento de Viena. Pasamos ahora a la Primera Guerra Mundial y nos adentramos en esto que quizás es el núcleo para luego llegar a entender un momento clave, un momento que será desaprovechado probablemente en muchos sentidos, que es el del Congreso de Roma de los Pueblos Oprimidos por Austria-Hungría de abril de 1918. Aquí vemos otra imagen que siempre nos contextualiza de una forma lógicamente propagandística italiana el tema de las tierras irredentas. Entonces veis los territorios en concreto de los cuales estamos hablando, es decir, el Trentino, la Venecia Julia, Istria y luego la que sería, digamos, Dalmacia, ¿no? Luego sobre esto entraremos porque miraremos unos mapas, porque justamente ahí, sobre hasta dónde tenemos que considerar las tierras irredentas y territorios italianos, es el gran debate de los años finales de la guerra y de la primera posguerra. Entonces, contexto italiano de la Primera Guerra Mundial, del primer año de guerra, un año en que Italia es un país neutral, la entrada en guerra será solo en mayo de 1915, pero un debate intenso, hasta, digamos, con una toma de las plazas, entre intervencionistas y neutralistas. Un frente, el intervencionista, muy heterogéneo, porque iba desde los nacionalistas de Corradini, que acababan de fundar la Asociación Nacionalista Italiana, la ANI, en 1910, hasta un nacionalismo liberal conservador, representado por un Salandra, un Sonnino, hasta luego pasar a un intervencionismo democrático, que iba desde sectores democráticos y liberales progresistas, desde un Gaetano Salvemini, una cierta intelectualidad progresista de gran calado, hasta sectores, en cambio, revolucionarios. Una parte importante del sindicalismo revolucionario, los Filippo Corridoni, entre otros, hasta el que fue, digamos, como se diría ahora, un valor en alza del socialismo de la preguerra, es decir, Benito Mussolini, director hasta el octubre de 1914 del Avanti, el diario del Partido Socialista Italiano. Siguiente etapa, 26 de abril de 1915. Bueno, aquí vemos una imagen de la neutralidad italiana, donde el gran debate era si Italia entraba en la guerra, y entonces tanto los imperios centrales como los aliados intentaban conquistar una Italia que suele siempre entrar más o menos un año después de los demás en la guerra, ¿no? Y ver lo que puede quizás obtener o no. A veces le sale bien, a veces no tanto. Y vemos lo que es la etapa siguiente. Abril de 1915, el nuevo gobierno de Salandra decide entrar en la guerra y romper una alianza que duraba desde 1882. En principio, Italia hubiera debido entrar en guerra al lado de los imperios centrales. Así no será, se rompe el acuerdo, Italia decide firmar un tratado en Londres con Gran Bretaña, Francia y la Rusia zarista. Según este pacto de Londres, lo que gana Italia, es decir, Italia participa con los aliados contra los imperios centrales y en cambio obtiene muchos territorios. Y aquí vemos una parte de los que, y lo que más nos interesa, de los que obtendría con el pacto de Londres en caso en que se consiga la victoria al final de la contienda. Y es decir, territorios en los Alpes y el Adriático, bueno, el Trentino, aquí no se ve, digamos, quedaría aquí hasta el Brennero, es decir, entonces también el Tirol del Sur, es decir, las actuales fronteras italianas, la zona de la Venecia Julia con Gorizia, con Trieste, también toda Istria, y luego una serie de islas y de territorios en el litoral de la Dalmacia. Y además, la ciudad de Valona y la isla de Saseno en Albania y el mantenimiento de los territorios recién conquistados en la guerra italo-turca de 1911-1912 contra el Imperio Otomano,
en Libia y en las islas del Dodecaneso. Italia entra a la guerra al cabo de un mes, mayo de 1915, y esta situación se queda más o menos similar hasta finales del 16, principios del 17. Entonces, en ese momento, digamos, tanto la política exterior italiana como el debate público no se planteaba demasiado exactamente qué territorios deberían incluirse en la nueva grande Italia que saldría vencedora de la guerra, también por una razón: el Pacto de Londres es secreto. Y aquí vendrá una de las cuestiones claves a partir de finales del 17, principio del 18. En el 17, digamos, es el año del gran cambio, ¿no? En primer lugar, las divergencias entre el intervencionismo nacionalista, imperialista y el democrático empiezan a estallar. Entonces, ese frente patriótico, esa unión sagrada, entre muchas comillas, italianas, de las cuales se queda fuera la gran mayoría del Partido Socialista, empieza, digamos, a mostrar sus grietas. Y por otro lado, empieza a entrar un discurso que será clave, un discurso que es el intervencionismo democrático que lanza, que es la idea de la necesidad de la disolución del Imperio Austrohúngaro. Es decir, hasta ese momento, tanto el ministro de Exteriores italiano, el conservador intervencionista Sidney Sonnino, como también por parte de los imperialistas nacionalistas de derecha y por parte de los intervencionistas democráticos, no se hablaba de la disolución de Austria-Hungría. Austria-Hungría tenía que, lógicamente, ceder los territorios irredentos a Italia, pero mantenerse como un pilar del equilibrio de potencias europeas y, sobre todo, una gran potencia en la Mitteleuropa que parase los pies a una posible invasión rusa en Europa y, sobre todo, en el Adriático, que era el gran miedo del nacionalismo italiano. A finales del 16, pero justamente personajes como Salvemini, bueno, aquí vemos las portadas de la declaración de guerra italiana a Austria-Hungría, vemos la del Corriere della Sera, más imparcial, de un intervencionismo democrático, dirigido por Luigi Albertini, senador liberal, y luego vemos la del Avanti, crítica, lógicamente, hacia un nuevo matadero de pueblos, una carnicería de pueblos, y la del Popolo d'Italia, recién fundado por Mussolini, en cambio, más, digamos, favorable, digamos, pueblo, alea iacta est, digamos, citando a César, se tiene que ganar, debemos ganar. Y aquí vemos unas personas importantes, una se nombró antes, Seton Watson, porque ese discurso de favorable a la disolución del Imperio Austrohúngaro era un discurso prácticamente inexistente hasta el 17-18, también a nivel de las grandes cancillerías europeas, aparte de algunos sectores minoritarios. Y entre estos tenemos unos propagandistas, periodistas, escritores, luego historiadores ingleses, entre los cuales hay Steed y Seton Watson, que acogen las peticiones de unos exiliados de las minorías nacionales del Imperio Austrohúngaro, sobre todo los checos y los yugoslavos, pero también tendremos también presencia de polacos y de otras poblaciones, que en Londres empiezan, digamos, a vender la causa de un Estado de los eslavos del sur. Franjo Supilo y Ante Trumbic serán dos figuras clave, sobre todo el segundo, Ante Trumbic, croatas, los dos de Dalmacia en concreto, que conseguirán unos fondos de Steed y Seton Watson y la publicación a partir del 16 de una revista favorable a un Estado yugoslavo, a la disolución del Imperio Austrohúngaro, que se llamará New Europe. 17, año clave, rápidamente, ¿qué pasa más allá de estas primeras semillas, ¿no?, que existían? Esta de New Europe, de Supilo, de Trumbic, del discurso favorable en Italia a una disolución del Imperio Austrohúngaro que empiezan algunos sectores del intervencionismo, pues el 17 lo cambia todo. Woodrow Wilson en enero anuncia los principios de respeto de nacionalidades, abril, declaración de guerra de Estados Unidos a Alemania e ingreso de la nueva potencia americana en la contienda mundial. Más en concreto, en los sectores que nos interesan, 20 de julio en Corfú, donde se encuentra el gobierno serbo en el exilio de Pasić,
hay un acuerdo, el acuerdo de Corfú, justamente con Trumbich, para que haya, digamos, un acuerdo que se tenga que llegar, que ir hacia la constitución de un Estado de los Eslavos del Sur. Pocos meses después, octubre del 17, Caporetto, una semana antes, poco más de una semana antes de la revolución de octubre en Rusia, derrota del ejército. Bueno, aquí vemos, perdón, otra cosa, que es una de las figuras claves del irredentismo, la de Cesare Battisti, un trentino que dio vueltas por Italia en los años anteriores para defender la causa del irredentismo, que combate en el ejército italiano, que le capturan los austrohúngaros y que le condenan a muerte y lo ahorcan. Vemos aquí una imagen del ahorcamiento y después de la exposición de su cadáver en el julio del 16 en Trento. Y aquí vemos la retirada de Caporetto, más o menos se puede ver bastante bien, es decir, vemos dónde había llegado el ejército italiano. Aquí se encuentra el Trentino, territorio austrohúngaro, aquí queda Trieste. El avance muy pequeño en los primeros dos años de guerra de Italia. Y luego en la retirada, lo que en menos de un mes avanza el ejército austrohúngaro hasta llegar casi a las puertas de Venecia, parándose en el Piave. Vemos aquí una imagen, una viñeta satírica, como el ejército italiano en noviembre por fin para la avanzada austrohúngaro en el Piave y echa a los enemigos. Y aquí vemos a dos de los actores de la política institucional italiana fundamentales, aquí me voy un poco alargando así que voy cortando, que son el ministro de Exteriores Sonnino y el nuevo presidente del gobierno tras Caporetto, que es Vittorio Emanuele Orlando, que será también el que estará en la Paz de París en 1919. Caporetto marca un cambio en la política italiana brutal y sobre todo dentro del intervencionismo. De Felice Renzo lo definió un endurecimiento patriótico del país, y es cierto, nace el fascio parlamentare di difesa nazionale y el intervencionismo de derecha, imperialista, nacionalista, toma el control tanto del intervencionismo en general, o sea, los sectores democráticos tienen cada vez menos poder y menos voz, sobre todo y gana espacio en la opinión pública. Pero lo que pasa luego, y aquí volvemos a la política internacional, es la revolución bolchevique, bueno, la revolución de octubre en Rusia, y poco a poco las declaraciones de paz de Lenin que llevarán a la paz de Brest-Litovsk en marzo del 18. Desaparecía en ese sentido el peligro de una invasión rusa hasta el Adriático y hasta la Europa Central. Entonces, todo el discurso del mantenimiento de un imperio austrohúngaro para prevenir una avanzada rusa como fenómeno de estabilidad se viene abajo en ese momento, se empieza a venir abajo. Además, enero del 18, 14 puntos de Wilson que se han citado ya antes y no voy a entrar aquí. Y además, otra cosa, el intento de paz separada con el imperio austrohúngaro que intentan las cancillerías europeas y sobre todo la de Francia, se va al garete, utilizando una expresión coloquial, en finales de marzo, principio de abril del 18, por la publicación de unas cartas, digamos, entre Clemenceau y el ministro austrohúngaro Czernin. Entonces, Austria-Hungría tiene que disculparse con Alemania y decir que seguirá en la guerra. Entonces, no puede haber paz separada, Rusia sale de la guerra. Entonces, Italia, en ese sentido, y Vittorio Emanuele Orlando sobre todo, pasa intenta tomar la iniciativa para no quedarse atrás en un mundo que está cambiando muy rápidamente y sobre todo pensando a sus fronteras orientales. Enero del 18, Orlando, que es el señor con más joven, digamos, de la foto, se encuentra en Londres con Trumbich, con el croata que hemos visto antes. Y al mismo tiempo el grupo del Corriere della Sera, bueno, este es Gaetano Salvemini, y su libro del 16, Delenda Austria, que es el primero que lanza en otoño del 16, esa idea que se tiene que, digamos, acabar el imperio austrohúngaro. Esta es una siguiente publicación de 1918, donde en cambio, desde una posición intervencionista democrática, intenta limitar el discurso imperialista del intervencionismo, digamos, de derechas.
Y aquí vemos las figuras que intentan modificar, digamos, la situación en estos meses, que son Luigi Albertini, todos liberales progresistas y cercanos al periódico El Corriere de la Sera, Luigi Albertini, que era senador y director del periódico, Andrea Torre, que será el enviado en marzo del 18 en Londres para seguir las conversaciones con Trumbich, y luego aquí vemos otros que participan también en una campaña de prensa del Corriere de la Sera para intentar, digamos, que se basen dos ideas. Se tiene que acabar, se tiene que disolver el Imperio Austrohúngaro y la base tiene que ser el principio de las nacionalidades de una forma pacífica, en nuestro caso, entre italianos y pueblos eslavos. Torre y Trumbich se encuentran en el 7 de marzo en Londres y llegan a un acuerdo. El acuerdo se basaba sobre, rápidamente lo cito, el derecho de cada pueblo a la plena independencia política y económica, la afirmación de que la monarquía austrohúngara era el obstáculo fundamental para las aspiraciones de los pueblos, el compromiso por parte de los pueblos italiano y yugoslavo para ayudarse en la lucha contra el común opresor, con el fin de su total liberación, y luego una serie de corolarios que decía justamente que las controversias territoriales se habrían resuelto de forma pacífica, sobre la base del principio de nacionalidad y el derecho de los pueblos para decidir el propio futuro, y de que las minorías de un pueblo que acabasen incluidas en la frontera del otro, a ésta se le debía garantizar el derecho del respeto de la lengua, la cultura, los intereses morales y económicos. Como veremos y como nos dirá Marcel, cosas que nadie le hará ni caso. A raíz de este encuentro, bueno, aquí vemos otro intervencionista democrático en unas fotos quizás poco comunes, el Mussolini de la Primera Guerra Mundial, además con barba en la segunda foto. Bueno, esto lo vemos dentro de un rato. Nos quedamos con Mussolini, así que no suele ser habitual verlo. El mes siguiente, 8 y 10 de abril de 1918, se convoca en Roma y se celebra un congreso que es el que citábamos antes, de los pueblos oprimidos para Austria-Hungría. No he encontrado fotografías ni imágenes de este encuentro, y en el cual se intentan convocar de una forma, digamos, con distintas posiciones por parte de los intervencionistas democráticos, seguir realmente lo que decía el acuerdo Torre-Trumbich, es decir, el principio de nacionalidades y un acuerdo entre pueblos hermanos, ¿no? Eslavos e italianos. Por parte del nacionalismo imperialista, en cambio, la idea de utilizamos esto en un sentido de realpolitik, porque ahora va de moda el principio de las nacionalidades después de los 14 puntos de Wilson, pero lo utilizamos para que Italia sea una gran potencia imperialista y que su Lebensraum, utilizo un término utilizado en sentido distinto después, pero sea el Adriático, sobre todo, y el Mediterráneo. El 8 y 10 de abril en Roma del 18 se juntan entonces una vasta delegación italiana con una mayoría de nacionalistas imperialistas más que de democráticos, entre los que hemos visto estaban todos de todos modos, pero luego había los yugoslavos Trumbich y Meštrović, había checoslovacos, entre los cuales el futuro presidente Beneš, había polacos, como el futuro ministro de Exteriores Kiermund y otros, varios rumanos, como Mironescu, que fue primer ministro en los años de entreguerras, había 12 diputados serbios, había un representante francés, Henri Franklin Bouillon, de Gran Bretaña estaban Steed y Seton Watson, y de Estados Unidos estaba el embajador en Roma, Thomas Nelson Page. Entonces, un encuentro donde al fin y al cabo se discute mucho, lo que sale es que se mantienen los acuerdos Torre-Trumbich, según los principios que os recordaba antes, y lo que pasa, pero, es que Sonnino y el gobierno italiano no quieren reconocer este encuentro. Entonces, reciben las delegaciones, Orlando, pero Sonnino no le quiere dar ningún valor a nivel, digamos, diplomático internacional. En los meses siguientes, entonces, habrá esta lucha entre Sonnino, que tiene miedo, todavía está convencido que no tiene que disolverse el Imperio Austrohúngaro, y sobre todo se agarra al Pacto de Londres, aunque, mientras tanto, el Pacto de Londres había creado problemas diplomáticos italianos, porque el Pacto de Londres se conoce a principios del 18 porque los bolcheviques publican los tratados secretos que habían encontrado en la diplomacia zarista,
en Moscú y San Petersburgo, y Wilson no reconoce, lógicamente, un tratado que Estados Unidos no había firmado. Entonces, para él, el Pacto de Londres no vale nada. Pero Sonnino se queda hasta el final y hasta Versalles, agarrándose al Pacto de Londres y a que Italia le toca el territorio que hemos visto antes. Distinto será, en cambio, la postura de los intervencionistas democráticos, que dicen, bueno, dejamos el Pacto de Londres y llegamos a un acuerdo según el principio de nacionalidades. Se intenta crear una legión checoslovaca con los prisioneros y exiliados checoslovacos en Italia, y se consigue, aunque Sonnino no le va muy bien, pero Orlando está a favor. Se intenta formar una legión yugoslava, pero ahí no hay manera, porque Sonnino se impone. Los intervencionistas democráticos intentan hacer caer Sonnino con una campaña de prensa en otoño, agosto-septiembre, a finales del verano del 18, pero Mussolini, que al principio está a favor, apoya a Sonnino, y entonces empieza también aquí a salir la reclamación de Fiume, que Fiume, Salud, no estaba incluida en el Pacto de Londres, y este será uno de los grandes problemas. Entonces, Pacto de Londres más Fiume, que será luego lo que la delegación italiana pedirá en Versalles con escasos resultados. Y aquí dos cosas para cerrar. Uno, bueno, estas son dos bonitas portadas de la Domenica del Corriere, donde de las dos semanas del armisticio, el final de la guerra, donde Italia consigue superar conquistar, digamos, más allá de donde había llegado antes de la derrota de Caporetto, y vemos la primera y la segunda semana de noviembre. Aquí veis entonces la bandera italiana que llega a las tierras irredentas, y aquí veis en cambio la victoria que vuelve con las tropas italianas que vuelven a casa después de los años de lucha. Aquí veis el frente. Entonces, ¿dónde estaba el frente después de Caporetto, casi durante todo 1918? Aquí veis en verde donde habían llegado las tropas italianas en el armisticio de Villa Giusti del noviembre del 18. Y aquí veis, en cambio, donde estaba antes de Caporetto. Bueno, en algunos casos se ha quedado atrás, efectivamente, pero el ejército italiano se queda mucho más atrás de lo que luego dirían los pactos de Londres. Aquí vemos Italia al final de la guerra, y entonces la que serían los territorios que Italia consigue en los tratados de paz de principios del 19, mediados del 19. Entonces, el Trentino, el Alto Adige, el Sudtirol. Vemos la Venecia Julia con Gorizia, Trieste y Istria, y también luego habrá las reclamaciones sobre Dalmacia y sobre Fiume, de la cual nos hablará Marcel. Aquí vemos las nuevas fronteras de Italia después de la guerra, efectivamente con estos territorios que crearán una serie de debates públicos y políticos muy complejos. Yo cierro solo con una cosa, dejando esta imagen donde se ve el tricolore in eterno, dice, ¿no?, hasta la eternidad en Trento y Trieste, con una cosa que es una cita que es de un historiador que ha trabajado efectivamente este congreso, que es Francesco Leoncini, que ha trabajado mucho el tema de los países eslavos, y en concreto el congreso del 18 de Roma de los pueblos oprimidos de Austria-Hungría, que dice que tan solo unos meses después de su celebración la herencia del congreso de Roma se había abandonado por completo. Y eso, efectivamente, si nos ceñimos a las palabras de orden de ese momento, pues no se respetan para nada. Y pues le cedo la palabra a Marcel, que nos explicará el porqué. Bueno, un segundo que... Ah, sí, dale. Me organizo el PowerPoint. Y intentamos recoger de dónde lo has dejado tú hoy. Vale, como me parece que queda claro la problemática de la Italia después de una de las problemáticas de la Italia después la Primera Guerra Mundial y el desenlace de la guerra, es precisamente la situación étnico-lingüística de esos territorios en el Adriático que pretendía incluir en el Estado, en la nación. Bueno, tenemos otro mapa más. Este es un mapa en que se sobrepone todo lo que es lila, serían los territorios de la antigua República de Venecia. Entonces, lo territorio que los nacionalistas italianos consideraban que deberían ser parte de Italia. Y
y luego se ven los varios movimientos de la frontera italiana antes y después de la guerra. Pero el problema es que este territorio es de lo más complejo desde un punto de vista ético-lingüístico y hasta nuestros días. Para ir muy resumiendo, se trata de una zona que en su parte litoral, es una zona que en litoral y urbana, sí que tiene ciudades en las cuales hay un núcleo de italiófonos importantes, que no son la mayoría absoluta, que llegan al 50% más o menos, haciendo una media, y pero justo detrás de la ciudad. Se trata de un litoral muy con montañas detrás de las ciudades hay un territorio con relieve muy complejo. Entonces, toda esta zona más rural es la zona donde predomina casi por 100% el elemento eslavo en general, croatas y eslovenos. Y entonces, de allí viene el problema. En el momento que se admite el principio de autodeterminación de los pueblos, estallan estas contradicciones. Y como sitio donde las contradicciones estallan, decimos, más y se convierte en un símbolo, es esa localidad, Fiume, o Rijeka, en su versión croata. Se trata de una ciudad, en este momento son 50.000 habitantes, forma parte del Imperio Austrohúngarico y es una de las tierras que son reclamadas como tierras irredentas, aunque no esté incluido en el Pacto de Londres. Es un territorio que tiene desde un punto de vista administrativo, es una situación peculiar. Es un corpus separatum del Reino de Hungría. ¿Qué quiere decir? Que no hay continuidad territorial entre Hungría, el Reino de Hungría, y la ciudad de Fiume. Pero la ciudad de Fiume pertenece al Reino de Hungría, dentro del Imperio Austrohúngarico. Ha habido esto más o menos desde 1779. Antes ha formado parte de lo que era el Reino de los eslavones y croatas. Y entonces también es una localidad que está, contesa entre húngaros y croatas. Y decimos que los húngaros lo que hacen es jugar la carta de favorecer la población italiana para evitar que esto pueda, para conseguir una fidelización, del territorio, de la población. Y toda esta parte interna es toda una parte rural y es toda una parte habitada por croatas, mientras la parte aquí más grande es el puerto, es una ciudad portuaria, es habitada por italianos, pero también por alemanes, por un 30% de croatas, que viven sobre todo en este borgo, es extramuros, y la situación allí es, durante los años, de la formación de Italia y después, no es tan tensa como podemos pensar. Los húngaros procuran tratar bien la minoría, el núcleo, la población italiana, entonces no hay grandes reivindicaciones nacionalistas hasta el final del siglo XIX, cuando es una reforma del Imperio Austrohúngarico y entonces que quiere una reforma escolar, que quiere disminuir la presencia del italiano, y entonces las asociaciones italianófilas que siempre existen, aunque no hagan una propaganda muy radical y redentista, suben de tono su discurso y se llega a un choque. Se cerrará una asociación, la Giovine Italia, la Joven Italia, la Joven Fiume, perdón, que es una asociación de tipo mazziniano, y entonces eso pasa en la década antes de la Guerra Mundial. Entonces se llega a la Guerra Mundial en una situación tensa. Es un símbolo del irredentismo y antes la guerra. Pero será durante la guerra, en ese contexto, después de la guerra, que se convertirá en un elemento muy potente en el medio nacionalista y irredentista italiano. Este mapa ya lo has enseñado tú antes. Pero fijáis cómo Fiume, que es este punto aquí, funciona como un enlace entre la parte norte, de las tierras irredentas en el Adriático, y la parte más de Dalmacia, más sur. O sea, funciona como enlace. Hay una importancia más simbólica, pero también geográfico-estratégica, decimos. Y justo al final de la Guerra Mundial, los días antes que se signe el armisticio,
Los italianos que están avanzando intentan llegar a la ciudad de Fiume antes que lleguen los serbios. Hay una carrera, decimos, entre los dos ejércitos. Y en realidad los italianos llegan en Fiume el día después que signen el armisticio. Y entonces hay como una pequeña crisis entre los aliados. Hay que decir que a raíz del Congreso de las Nacionalidades Oprimidas se forman consejos nacionales en esos territorios austrohungáricos. En el caso de Fiume, el Consejo Nacional, el 30 de octubre, o sea, 3-4 días antes del final de la guerra, proclama, hace un documento en el cual quiere que sea anexionada la ciudad a Italia. Entonces se autodetermina, decimos así. Y esto provoca el hecho que las tropas italianas intenten llegar en la ciudad antes que los serbios. Este hecho consumado, pero no es bien aceptado sobre todo por Francia, que tiene mucho interés a tener un estado de los eslavos del sur. Y entonces se llega al acuerdo que Fiume se convierte en una zona controlada por las Sociedades de Naciones. Hay un contingente francés al lado del italiano, con presencia también británica y de Estados Unidos. Y esto no hace que hacer subir de tono la propaganda de los nacionalistas italianos. En ese momento se crea el mito, muy importante por la Italia de estos años, de la victoria mutilada. La idea de que Italia, no obstante haya ganado la guerra en los campos de batalla, se ve negar sus territorios por una especie de complot entre naciones mucho más potentes, como sobre todo franceses, británicos y naturalmente estadounidenses. En poquísimo tiempo, en este periodo, Wilson pasa de ser casi... decimos, un héroe, bueno, muy bien visto por la opinión pública italiana en, claro, la bestia negra. Y este mito de la victoria mutilada es una imagen muy potente. Pensáis, después de la guerra, la cantidad de mutilados que había en Italia y en todos los países europeos, la inventa el literato Gabriele D'Annunzio. No hace falta que presente el personaje, es bastante, decimos, conocido. Aquí lo vemos en su uniforme, decimos, de guerra y de posguerra, porque ya había acabado la guerra, pero seguía utilizando el uniforme. Es todo un personaje, al partir del 1911, de la guerra ítalo-turca, se convierte en el vate de los italianos, o sea, en una figura muy inspiradora por todos los ambientes nacionalistas, radicales, menos radicales, conservadores. Todos miran a D'Annunzio. Antes de la guerra, durante la guerra, en el cual se dará a conocer por una serie de hazañas, y después de la guerra, D'Annunzio mantiene una serie de mítines, sigue escribiendo, y uno de los temas, aparte de la victoria mutilada, que trata, es también lo de la italianidad de Fiume. Sigue hablando del hecho que de Fiume tiene que ser una tierra italiana, tiene que ser incluida en la nación italiana. Y esto... En el mientras, estamos hablando de finales de 18, primera mitad del 19, hay toda una serie de incidentes en la misma Fiume, en la cual se llega al clímax del contraste entre las nacionalidades diferentes que estaban, decimos, de las etnias, como lo queremos llamar, que vivían en Fiume, de los grupos lingüísticos, y se llega a utilizar la violencia. En 1919, en julio, hay una especie de motín entre la población italiana. Los militares franceses pretenden quitar ya no sé cómo se dice en castellano, la cocarde, con el tricolor. El emblema con colores nacionales. Con colores nacionales. Cocarda, estrictamente. Ah, sí. Igual, sí. Pensaba que era diferente. Y entonces los italianos empiezan a atacar, a defenderse, decimos, de los militares, y eso se acaba con el linchar 9 militares franceses. Interviene la fuerza italiana al lado de la población italiana, y eso se soluciona con, claro, los franceses quieren vengarse de la situación y consiguen que el contingente italiano se vaya de la ciudad de Fiume. Y este es un durísimo golpe por todo el medio nacionalista y por
muchos de los excombatientes que siguen queriendo esta ciudad. Y aquí se decimos, aquí veis otra postal en la cual se ve la importancia de Fiume o la muerte. Y volvemos al tema del partido pirata que decías tú. Y en este clima se organiza esa que en Italia se conoce como la impresa de Fiume, la hazaña de Fiume, podemos traducirla más o menos. Es un golpe de mano que organizan los militares, los mismos militares que habían sido echados, los oficiales, para retomar el control de la ciudad y ofrecérsela al gobierno italiano. Y escogen como su líder Gabriele D'Annunzio, que le vemos aquí en el medio. Se trata de militares, que casi todos han hecho la guerra, y se dan como nombre legionarios, un nombre muy, muy latino, muy romano, legionari. Se trata, la mayoría son jóvenes, hay altos oficiales y hay gente, decimos, es un abanico muy, muy amplio de personajes. Se va de los conservadores, más conservadores, hasta a radicales. 12 de septiembre de 1919 se forma una columna, a esta columna se le van añadiendo militares, estamos en la zona donde han acabado las operaciones de guerra, está lleno de contingentes italianos. Y llegan a 2.500, entran en Fiume, no hay gran combates y empieza este momento, esta empresa, esta hazaña. Y la idea es entregar la ciudad al gobierno italiano, pero decimos, en un primer momento el gobierno italiano realmente no sabe qué hacer, es una situación muy incómoda, todavía se está discutiendo el tema de la paz y entonces intenta ganar tiempo, ¿no? Hay como un periodo de convivencia y la esperanza es de D'Annunzio que al final acepte el gobierno italiano la ofrenda. Entonces, en este periodo se va, decimos, acompañando de personajes nacionalistas conservadores, muy monárquicos. Este es el almiral Millo, el almiral de la flota italiana en el Adriático, o sea, conservadores en general. Pero como este proyecto de insurrección nacionalista conservadora fracasa, al final de 19 empieza D'Annunzio a cambiar su rumbo político y pasa de circundarse, decimos, de nacionalistas conservadores, va hacia los nacionalistas más radicales, más revolucionarios, es una corriente que existía desde antes de la guerra italo-turca. Y de toda una serie de personajes que han llegado a Fiume y que llegarán en los meses sucesivos, que son de un tarana mucho más revolucionario, extravagante, radicales. La mayoría no son socialistas, porque se trata de gente que ha hecho la guerra y ve el Partido Socialista Italiano como su gran enemigo. Y uno, bueno, no voy a hablar de todos, pero para que os dais cuenta del abanico de personalidades que pasa por allí, si tenemos militares muy conservadores como Millo, tenemos por otro lado personajes como Guido Keller. Naturalmente la foto es provocadora. Se trata de un aviador muy... como otros aviadores durante la guerra se hizo famoso por hazañas. Y aquí en Fiume representa, decimos, la izquierda más izquierda, sin siendo bolcheviques, sin siendo socialistas, naturalmente. En este momento está, decimos, preparando su próxima hazaña. Sorvolará, decimos, Roma y dejará caer este objeto, que por cierto no sé cómo se dice, vitale, pero en español... No sé. Bueno, era el water closet de la época, digamos. Sí, ¿no? Sí. Un bassinet. Un catalán, un bassinet. Bueno, ya habéis entendido. Bueno. Y, por cierto, por respeto a Roma, la ciudad imperial, no dejará sus defecaciones aquí, le dejará una pastanaga con un par de manzanas. Pero quiero decir, estamos entre estos dos extremos. Y entonces, a partir de 1919, la idea de D'Annunzio y sus compañeros es crear una revolución
en Italia y luego pasar esta revolución al resto del mundo. Otra cosa que hará, que nos da la idea de la fantasía también que había en este grupo de gente, es siempre obra de Guido Keller, de antes, la idea de revolucionar el mundo a través de una revolución yoga espiritualista. El Guido Keller era una persona muy fascinante por cierto punto de vista. Dormía en los árboles y hablaba con los pájaros, le gustaba San Francisco, o sea, era todo un personaje. Pero volviendo, sí, era bastante friki, como se diría aquí. Y entonces, en este 1920, se intenta construir la Fiume revolucionaria. Tenemos este matiz y otros tantos que se podrían mencionar, pero no tenemos tiempo. Pero al lado se va construyendo un Estado de tipo nuevo, que quiere ser el núcleo de una nueva Italia y que quiere ser también el núcleo de una revolución mundial. Un Estado con su, decimos, con todos sus atributos, aunque sean muy de propaganda o muy de cara a la galería, pero tiene su sello y es un Estado de tipo republicano. Hic manebimus optime, significa aquí mandamos los mejores, y es un tipo de republicanismo aristocrático, donde aristocrático no es de nobleza de sangre, decimos, su medalla con los colores que recuerdan mucho la bandera republicana española, aunque sean los colores de Fiume, de la ciudad de Fiume. Y de Venecia. Y de Venecia. Y su bandera en esta versión, y otra versión con los colores nacionales. Y en todo caso, se va a escribir una constitución por ese nuevo Estado, una constitución republicana, que escribe Alceste de Ambris, que es una figura muy importante dentro del sindicalismo revolucionario. Muchos sindicalistas revolucionarios llegarán a Fiume, junto con anarquistas, libertarios, socialistas disidentes, pero luego no cuaja el acuerdo con los socialistas, y hasta los futuristas llegarán a Fiume, luego se irán también ellos. Y otro proyecto importante, por un lado construir el Estado, darle una constitución muy avanzada, que crea un Estado de tipo corporativo, pero con esa idea libertaria. Estamos hablando de un sindicalismo revolucionario que ha estado flirteando con el nacionalismo los años anteriores, y se intenta crear la Liga de Fiume. La Liga de Fiume sería el instrumento para internacionalizar toda esta lucha y para internacionalizar la causa de los italianos del Adriático, que es en la retórica de D'Annunzio, antes la empresa y después, sobre todo, a partir del finales del 19, se convierten en un pueblo oprimido por las naciones, por la sociedad de naciones y quien controla la sociedad de naciones, o sea, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Y entonces se intenta constituir un contrapoder a la sociedad de naciones. Quien lo será a cargo de este intento será, primero de todo, León Kochnitsky, que es un literato, un poeta, un musicólogo. Son muy importantes sus estudios sobre el Adolf Sax, el inventor del saxófono, y es de origen belga, ha nacido de padres polacos, es judío, y acaba viviendo en Italia, o sea, de lo más cosmopolita que se podía imaginar, metido en un hecho que empieza como nacionalista. Entonces, este hombre intentará convertir Fiume en la capital de los oprimidos de todo el mundo, y con la ayuda de Ludovico Teplitz de Grand Rue, hijo de un riquísimo banquero suizo, Leopold Teplitz, que básicamente se ocupará más de hacer propaganda al exterior e intentar convencer a su padre para que le deje dinero para financiar toda esta idea de D'Annunzio y de su colaborador Kochnitsky. Es una liga que tiene realmente ambiciones mundiales, globales. Aquí espero que lo leáis bien. Serían todos los pueblos que se van, que
con los cuales quiere contactar Kocnitsky. Hay de todo, hay realmente de todo. Por cierto, también hay los catalanes, pero también hay razas oprimidas, y aquí se ve como la mala leche que tienen contra Wilson, porque le pone solo chinos en California y negros en América. O sea, es un instrumento en la mentalidad del anuncio para hacer presión contra estas potencias internacionales. Mientras, por lo que dice Kocnitsky, que se puede leer, están publicadas en la red, su reconstrucción de los hechos, se ve que él y otros eran bastante idealistas y creían bastante en esta idea. Y decimos que, pero a nivel organizativo, bueno, aquí es donde se explica serían las memorias en Fiume de Kocnitsky, y de aquí viene el título de nuestro capítulo, Centauros, aunque la versión francesa, que es original, se llama el Bal des Ardents, el baile de los que arden, de allí arditi. No hemos sacado el tema de los arditi, pero me parece que ya vamos cortos de tiempo. Y decimos, de todos esos pueblos que estaban incluidos en este programa, este que os he enseñado es un borrador, en práctica, aunque intenten algún contacto con los egipcios, si os habéis fijado, la mayoría son pueblos que están bajo algún imperio colonial francés o británico. De esos decimos que a Kocnitsky nadie le hace caso. O sea, no acaba estableciendo relaciones, solo se trata de discursos, muchos discursos de denuncio, publicaciones, hay algún panfleto, pero no se va más allá de un proyecto. Y es curioso porque de todo esto nadie le hace caso, pero sí que le hacen caso unos que no estaban incluidos en el proyecto de Kocnitsky, que son los veteranos, los excombatientes de la isla de Cerdeña. Por cierto, parte naturalmente de Italia. Ahora, ya he hablado más de una vez de estos y no me quiero repetir como el pepino, como se dice aquí, pero esta sería una foto de los arditi, o sea, de la tropa, decimos, de primerísima línea de choque de estos veteranos sardos. Brevemente, durante la Primera Guerra Mundial se hace una unidad formada casi completamente por gente que viene de Cerdeña. ¿Por qué? Es una excepción en todo el ejército italiano. Por dos motivos se hace. Por un motivo lingüístico, porque en el centro de la isla, el entorno rural, no habla bien el italiano. Y segundo, porque hay toda una serie de producción de antropólogos en los decenios anteriores que hablan de cómo los sardos son naturalmente criminales, son salvajes, entonces quieren aprovechar esto metiendo allí en una unidad de choque que funciona como una tropa colonial. Este es su símbolo, no hay nada que se refiera a Italia en todo esto, pero el importante... Recordemos que es el escudo de Zaragoza. Así es, la cruz de Alcoraz. Este es un símbolo que viene de antiguamente era hasta el siglo XV el símbolo de la corona de Aragón, del reino de Aragón. Y este es uno de los líderes más importantes de este grupo de combatientes. ¿Qué pasa? Que el último año de guerra, sobre todo, y cuando los últimos dos y cuando vuelven, se convencen de que hay que transformar la relación con el Estado, de Cerdeña Estado, para resolver todos los problemas de la isla y para, decimos, compensar el sacrificio de los sardos en guerra. Y, naturalmente, en el momento en que D'Annunzio toma poder en Fiume, el momento que toma poder en Fiume, toda Italia, que no sea estrictamente socialista o que tiene pero ansias revolucionarias como estos sardos, están mirando a Fiume, están mirando a D'Annunzio. Y estos, como veis, antiguos militares, miran a estos otros antiguos militares en Fiume que prometen de revolucionar Italia. Y sobre todo con el tema de la Liga de los Pueblos Oprimidos, aún más los sardos piensan que de Fiume le podrán aprovechar. Y el enlace con Fiume le dan dos personajes que son
bueno, están vinculados a Cerdeña sin ser sardos. Este es uno, esta es una foto más reciente del periodo de guerra, un médico endocrinólogo muy importante que hará carrera como endocrinólogo, pero en este momento es un sindicalista revolucionario, está muy vinculado a Lussu, al personaje que he enseñado antes, y está en contacto con Alceste de Ambris, o sea, el líder del sindicalismo revolucionario italiano. Y este otro personaje, Paolo Rano, que no es sardo, pero tiene algo de origen sarda, periodista muy, muy importante, muy ligado a Mussolini después, miembro a la vez fundador del fascismo y del movimiento de los veteranos sardos, tenía los pies puestos en los dos, y que va en Fiume también. Y nada, también de esta relación, decimos los sardos quedarán, bueno, a la espera de nada, porque no, ni contemplaban los que hacían la Liga de los Pueblos Oprimidos, que dentro de Italia podía haber un pueblo oprimido, como podía ser. Italia era esta nación que había salido de Mazzini, que estaba liberando, a lo mejor creando una Europa de naciones. Y ahora ya para concluir, bueno, no, para concluir, decimos, a mí ya hemos tocado el tema también la mañana, parece que todos estos intentos de internacionalizar se acaban, no acaban cuajando. En este caso se llega a un proyecto y que no se realiza. Los sardos también, que luego harán su partido, estarán hablando de una federación mediterránea, con los corsos, los malteses, las islas, los catalanes, pero luego al final solo son palabras que en este momento no llegan a nada. Y como también la Liga de los Pueblos Oprimidos, me parece que es más, acaba siendo un instrumento de realpolitik que no realmente la idea de hacer esta gran internacional de nacionalismo. Puede ser porque es completamente hay un choque allí de ideologías que a lo mejor no puede ser. Y aquí, no sé si tú quieres añadir un minuto, si puede ser, justo un poco para cerrar, porque yo creo que entre lo que estamos viendo en la primera parte, ¿no?, de esta ponencia y la segunda que nos estaba explicando ahora Marcel, nos explica mucho realmente, yo creo, de los caminos que en los años siguientes toma la política y la sociedad italiana, tanto a nivel institucional como a nivel, en cambio, no institucional. Es decir, también todas las figuras que explicabas ahora, Paolo Rano, Mussolini, Alceste de Ambris, en otro sentido también ese intervencionismo democrático de los Salvemini o de los Lussu, que acabará derrotado a partir del 21-22. Es decir, es todo empieza antes de la guerra y todo se consolida en las trincheras y todo empieza a tener un cierto camino más claro entre el 19, 20, 21, es decir, entre Fiume, entre el Bienio Rojo, que es una invención, por cierto, fascista, es decir, el mito de la hidra bolchevique, que fue un Bienio Rojo, entonces la nación tiene que defenderse con unos jóvenes que defienden la patria. Y luego esto acabará muy rápidamente con una marcha sobre Roma y una paulatina instauración de una dictadura que luego conoceremos como fascismo. Entonces, estas dos cosas. Uno, como vemos en estos años, un caldo de cultivo, una serie de relaciones que se van fraguando poco a poco y formando. Es decir, Paolo Rano funda una revista en el 13-14, antes de la guerra, en la cual Mussolini, en ese momento director del Avanti Socialista, escribe bajo falso nombre, firmando los artículos L'Homme qui cherche. Y entonces donde abre las puertas a relaciones con los enemigos sindicalistas revolucionarios, enemigos para él que era socialista oficial. Las relaciones con Corridoni, De Ambris y compañía del sindicalismo revolucionario nacen en ese contexto, 1912, 13, 14, la Semana Roja de 1914, antes de la Gran Guerra, se van fraguando luego en el intervencionismo que toda esta gente apoya, se fraguan más en las trincheras, hay la figura del arditismo, que será clave para la experiencia de Fiume, y que Mussolini muy inteligentemente y muy real políticamente, digamos, sabrá utilizar con el mito de la trincherocracia para luego utilizarlos
de cara como a fuerza de choque para la conquista del poder político, cosa que en cambio los socialistas no supieron hacer y es quizás uno de los puntos más débiles del programa socialista de la posguerra, ¿no? Intentar no capturar, no organizar las masas de excombatientes. Entonces, sencillamente esto, para ver como una experiencia tan concreta quizás como la del Congreso de los Pueblos Oprimidos de Roma, donde hay esta ruptura entre intervencionismo nacionalista imperialista, intervencionismo democrático, con la victoria del primero, y luego otra experiencia muy concreta, la de Fiume, donde vemos el arditismo, este mix de muchas cosas que son al principio también los fasci di combattimento que nacen en el 19, donde hay dentro también sindicalistas revolucionarios, republicanos, que luego algunos saldrán, pero que al principio tiene esta indefinición, esta porosidad ideológica, pues vemos, yo creo, en estas dos experiencias algo muy peculiar que pero luego nos explica también, nos da claves para entender lo que pasa después del Natale di Sangue, es decir, cuando la experiencia de Fiume se acaba con la intervención del ejército italiano en diciembre del 20 y luego lo que veremos a partir del 21-22. Nada más. Sí, no, por cierto, me había olvidado de decir cómo acaba toda la historia de Fiume, vale. Gracias. Acaba mal porque al final se ponen de acuerdo el Reino de Italia, el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, en el Tratado de Rapallo. Entonces la idea es que Fiume se convierte en el Estado Libre de Fiume, tomando el modelo de Estados Libres, y decimos los italianos se comprometen a echar los legionarios y de anuncio, y también se comprometen a dejar mano libre, decimos, a los serbios en lo que es, se retiran de Albania, se quedan con una isla, entonces allí le hacen un favor a los serbios. Entonces es un acuerdo entre dos poderes en el, no, o sea, en el ámbito adriático, y será el ejército italiano que llegará con la marina, bombardeará la ciudad de Fiume, se harán creo una cincuentena de muertos, y este es el Natal de Sangre del 1920, y allí se acaba la experiencia, y es por eso que también los sardos se quedan así esperando nada. Vamos tarde, pero no exageradamente. Esto tenía que haber acabado a las 7. No vamos tan sobremanera. Yo creo que esta intervención doble a mí me ha aclarado muchísimas cosas que no había entendido con anterioridad. Veo las caras cansadas. Ha sido un día largo. Por lo tanto, si no hay... Es decir, yo podría sacar preguntas inmediatamente o observaciones, pero si no se me contradice activamente desde la platea, yo propondría pues que guardemos las preguntas y continuemos y las apliquemos a discusiones y debates. Hay un tema... Arnau se ha tenido que marchar, hay un tema que él quería terciar claramente. Yo realmente pues felicito a Pic y su equipo y a David por haber introducido toda una serie muy chocante la cantidad de material, la riqueza del material que le encontró y de digamos, las figuras, la Yvonne misteriosa apareció, había una capacidad de investigación rica. No comentaré nuestro trabajo, excepto decir que Mariona hizo un esfuerzo muy positivo y muy grande. Y insisto que los trabajos de Steven y Marcel, perfectamente encajados, me han hecho entender muchísimas cosas, me han hecho entender realmente tanto la Liga o el encuentro de Roma, como el sentido de la Liga de Fiume, que es algo que la literatura sobre Fiume, sobre todo la literatura extranjera, se queda allí flotando, es una cosa, si tiene esta idea, mira, pues sí, aquello, pues...
y me hace entender cosas como pues la frase atribuida a Lenin que dice que lo de Fiume no está tan mal, esto sirve para algo, etc. Tiene sentido. La única observación que haría, porque mañana no tendrá más, demasiado que encajar, es en función de qué pasa con la CNT el año 31, yo entiendo perfectamente a De Ambris y el juego que se está haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo pueden ser corporativos? ¿Cómo pueden hacerse corporativos los sindicalistas revolucionarios? Porque el electoralismo es una trampa socialista. Si hay representación directa de los sindicatos, se puede conseguir un cambio social. Y esto en el año 31 es la postura que no lo sabe nadie, no lo discute nadie a nivel historiográfico, es la postura que marca la CNT. Es decir, se está planteando que pueda existir hasta una doble cámara, pero que la segunda cámara fuera corporativa y representada por sindicatos. La democracia directa, decimos. Exactamente, exactamente. Y esto es lo que se está jugando a presionar con la quema de conventos contra los católicos y la derecha en el gobierno, es decir, contra Calazamora y Miguel Maura. Esto es lo que está apoyando a Franco. Y esto es lo que hace también comprensible que Franco se quede, que Ramón Franco se quede extrañamente entre estos sectores anarquistas de extrema izquierda y la derecha de Ramiro Ledesma Ramos. Este es un juego muy parecido. Y yo lo había entendido para la situación española, pero no lo había visto como patrón con Fiume, hasta que me lo habéis explicado. Por lo tanto, pues, benísimo. Si no se me contradice, cosa perfectamente factible, ya está recomendable, levantamos la sesión y seguimos mañana a las 10. Rogamos a aquellos que quieran puntualidad, porque José Manuel Núñez Seixas conectará con nosotros mediante Skype y hará una presentación breve con un PowerPoint ligero que tenemos, que ha enviado, que él comentará y hará una serie de cosas. Él, he hablado con él, fue la razón que tuve que salir, será una cosa de una media hora. Y luego vendrá también con Kate O'Malley en febrero. No sabemos todavía la fecha, pero digamos que será el bis de la sesión. Muchísimas gracias a todos, gracias por asistir, gracias por vuestra paciencia. Y seguimos mañana.